on today. We will be back soon. Adrián Marcela va a demandar al luchador que lo golpeó. Miles lo humillan y responden: ya le tocaba. Adrián Marcela es una celebridad de internet. Juega mucho con el humor negro. Asegura no tener pelos en la lengua y ha confesado que ha hecho varias cosas simplemente para hacerse viral. Mucha gente lo quiere mucho. Tiene una gran cantidad de fans y se ha vuelto muy popular. Pero nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Y así como tiene gente que le encanta, hay gente que le parece alguien sin importancia y otros que no lo soportan. Incluso tiene verdaderos haters. Ahora bien, él estuvo con un luchador de la AAA, el cual de un momento a otro se enojó y terminó golpeando a Adrián Marcelo. En las imágenes que han sido compartidas, se ve como el luchador le mete un cachetadón. De inmediato Marcelo se queja y luego responde al arrojar un vaso de cerveza al luchador. Es entonces que los detuvieron porque parecía que iba a haber una pelea. Ahora bien, esto ha generado gran controversia porque de inmediato miles de personas comenzaron a burlarse de Adrián Marcelo, diciendo que ya le tocaba y que así tal vez aprende. Según los reportes, todo fue en un festival de música y ahí Adrián Marcelo estaba cubriendo el evento, realizando entrevistas y generando polémica. Y fue entonces que se topó con Chessman, un famoso luchador de los más populares y queridos en México, el cual no toleró algo en Adrián Marcela, con lo que respondió con la cachetada que pegó sobre todo en el cuello. Tras que las imágenes se hicieron virales, Adrián Marcelo estuvo muy activo en las redes sociales y uno de los comentarios fue que esperaba que la AAA pusiera su postura tras los hechos, si no amenazó con tomar acciones legales. Adrián Marcelo dijo lo siguiente y cito: le pregunto a Dorian Roldán si va a haber un comunicado, porque si yo no veo eso en los siguientes días, esta misma semana, presento una demanda y sencillo. Ahora bien, la gente se ha dividido. Algunos están indignados, ya que aseguran que la violencia nunca es el camino. Incluso aseguran que Adrián se dobla por el dolor, se pone en cuclillas y se ve desencajado. Pero otros en cambio se han burlado, diciendo que Adrián se lo merecía. Es así que se han mostrado alegres y se han reído una y otra vez, y que lo único que le puso el luchador es un estate quieto, para que así aprende. Ahora bien, tras las burlas, Adrián Marcelo se ha pronunciado. Él dice que se siente como una víctima. Adrián dijo lo siguiente y cito: les voy a ser sincero, me duele mucho que crean que merezco o merecía ser golpeado. La violencia nunca es el camino. Es muy bajo desear que le inflijan dolor a alguien por hacer preguntas tontas. No creo que sea equitativo. Díganme lo que quieran, pero los golpes no van. Ahora bien, algunos lo apoyaron, pero otros en cambio le respondieron y fuerte. Alguien le dijo: la violencia nunca será el camino, ni física ni verbal, de la que te surtieron o de la que tú continuamente escribes. Otra persona comentó: generas odio y violencia. ¿Qué querías, que te diera un abrazo y un beso? Merecido, lo celebro. Alguien más señaló: existen muchos tipos de violencia, no nomás la física como la que tú sufriste en esta ocasión. Ponte a pensar cuántas veces tú has generado violencia verbal, psicológica, emocional a otras personas. Por lo tanto, como tú lo dices, los golpes no van y ningún tipo de violencia tampoco. Ahora bien, muchos están asegurando que esta es otra polémica más de Adrián Marcela para llamar la atención, que ni siquiera es la primera vez que un luchador se le va encima. Ya pasó con Alberto del Río y sin cara. Además, él mismo se está burlando de él con la fotografía que puso en su Instagram, donde se ve a alguien como con la cara deformada tras recibir una cachetada. Te voy a hacer una reflexión y sí la creo. La violencia nunca es el camino, pero también hay varios tipos de violencia. Es así que la gente está dividida. Algunos están a favor de Adrián Marcelo y lo apoyan con todo. Otros están en contra e incluso se han burlado de él por lo que le acaba de pasar. Y algunos más aseguran que todo es un espectáculo y un show para generar vistas y controversias y ser otra vez foco de atención y así que él gane bastante dinero. Porque él mismo lo ha comentado que gracias al éxito en sus redes ha facturado y facturado bien. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerle. Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.